Los frutos están directos. Dos en punto, vamos a pibe. ¿Qué? Para. Una versión mejor. Actualizar. Dios. Actualizandens. Column. Ay, Dios. La musiquita. Uy, vieja, posta, justo había aprendido el directo. Bueno, dale, tranqui. Tranqui, tranqui. Pulsa Start. Ah, mira, reviven si cargas la partida. Bien. Brisk. Me gusta cómo se va ampliando el mapita. Brisk. ¿Qué más hay? El laboratorio del mago abandonado. Lago espléndido. ¿Qué hay? Ya tengo todo lo que hay, pero no sé, hacemos algo. Has pescado una carabela portuguesa. ¿Esto se escucha bien? Sí, se escucha bien, parece. Pareciera. Dale, pesca mágica. Mierda, agarramos. Caparerizo. ¿Qué otra cosa había por acá? De la chingadura.
bajar el HP. No me puedes hacer eso. Te voy a agarrar a vos de nuevo. Eso es la mierda. Go to the shit. Ya no hay nada. Chrono Trigger. Claramente acá en algún momento va a pasar algo. Simplemente no aún. Lo hemos conseguido, mirad qué lugar. Qué cheto. Están los piratas. Dos parches tiene el hijo de puta. Baldrive. Listo, capitana. Los carteles llevan directo a nosotros. Capitana Klee Jae. Manteneos atentos. No se nos pueden pasar. Descuida, capitana. Me apellido atención. Encontraremos aventureros adecuados para esta misión, como que me llamo Kinetan. Kinetan. Risk. Que de briscolet.
Tengo espacio. Sí. No. Dice que la tripulación pirata ha vuelto a aparecer. Al parecer, buscan algún tipo de moneda. Moneda. El barco está por aquí. Bueno, no quiero ir inmediatamente. Quiero chismear. Hoy jugamos a los piratas. Solo tengo que decidir quién quiero ser. Un poquito más. Bien, Whis. Pensé que habías ido a saludar a tu hermana a su casa. Te esperaba más tarde. Concha arcoiris. ¿Conseguiste las conchas del cofre de ahí arriba? Me pregunto para qué serán. De conchis. Professional conchis. Parece que este grupo puede navegar. Hola, este barco es vuestro. Saludos, desconocidos. Si tenéis algo que decirle a la capitana, podéis decírmelo a mí. Primera oficial Jolan Fortwall, a vuestro servicio. De hecho, mi apellido servicio. Somos una tripulación pirata que busca el legendario barco fantasma. Ya no luchamos, pero en nuestra época hicimos de todo. ¿Encontrar un remedio en una cueva para descubrir que el pueblo se había incendiado mientras tanto? ¡Hecho! ¿Quedarnos a un punto de golpe para que el malo de la peli pudiera matarnos la próxima vez? ¡Hecho y hecho! Vamos, que hasta acabamos en la cárcel porque aparecieron cuatro soldados imperiales durante un diálogo en vez de en un encuentro fortuito. Sois un público exigente, ¿eh? Vale, haré las presentaciones. Esta es nuestra líder, la capitana Klee Jae, hija de un mítico pirata. Esta no es la que nos estaba mirando arriba del acantilado en el primer directo, que lo cortamos justo. Vaya como una ninja. Digo porque tienen las mismas orejas de... Bueno, orejas no, mechones. Mechones. Esos cosas a los costados de la cabeza. Es un placer conocerte, capitana. Esperábamos poder... Sí, sí, era ninja, pero como está con la cara tapada y eso, digo... No, no. El de atrás con la camisa enorme es vuestro contramaestre, Valtraide. Es el manitas del barco. Saludos, grumetes. Y el alto es Kinatan, nuestro mago de viento. Mantiene las velas hinchadas para que no tengamos que remar. Saludos, aventureros. Me llamo Kinatan. Me encanta que ve porque se ponen los parches helicópteros. Eso. Si os preguntáis por qué llevo un parche doble, que sepáis que es porque solo puede hacer magia cuando está vendado. Descubrió sus poderes de pequeño, cuando se disfrazó de pirata, cuando ya llevaba otro disfraz de pirata. Y sí, si sos pirata dos veces... Es un placer conoceros, yo soy Segi. Estos son mis amigos, Valer, Garl y Tix. Tenemos que llegar a la isla espectral a tiempo para el eclipse. Saludos, capitana. Me parece que estos dos son guerreros del solsticio. Sí, eso parece. Menuda coincidencia. La capitana Klee Jae puede llevaros a todos a la isla espectral por un precio, de verdad. Hacemos un trato. Si conseguís ganarle un pulso a Valtraide, el viaje os saldrá gratis.
Pero si perdáis, tendréis que haceros un recadito. ¿Qué decís? Los términos son muy sencillos. No sé si deberíamos hacer un trato con piratas. Parecen simpáticos. No parece que tengáis muchas opciones. Oh, claro, podéis rechazar la oferta y haremos como si nada hubiera pasado. Seguid apostando por lo seguro y lo predecible. ¿Tenéis en mente algún voluntario más para el viaje? ¿Y si compramos mejoras lineales en cada pueblo? Los héroes son mejores cuanto más al sur se encuentran. Y por supuesto, viven en cabañas a pesar de vender dagas a 25.000 piezas de oro la unidad. Y sí, es re contradictorio que siempre... que siempre te asaltan en los negocios o le compran 99 ítems de curación y siempre siguen viviendo en cabañas ahí. Como si fueran pobres, se hacían los humildes. Vale, como queráis. Cuando queráis vivir una aventura, venid a vernos a la falsa modestia y haremos un trato. La falsa modestia. Es una taberna de aquí. Solo hay que seguir los muelles. Espabilad, tripulación. Es hora de dejarlo por hoy. Sí, capitana. Lo sabía. Hay una taberna. No estaría mal relajarnos. Voy ahora mismo a conocer al cocinero. Nos vemos allí. No, no, dejen en banda. Menudo grupo más variopinto. Parecen bastante inofensivos. Deberíamos aceptar. Pues vamos a la falsa modestia. Grabemos antes. We will save. Honor de pirata. Ya como que habilitamos la próxima misión, digamos. ¿Qué hace el Heihachi negro ahí? Black Heihachi. ¿Vos qué? Hey, chicos, ¿qué haces? Si tuviera 40 te los doy, negro, pero no tengo. Tengo 5. Pagarte 5 y quedarme yo sin nada y no poder completar la quest no me estaría sirviendo. Deja Heihachi. Upa, ¿no puedo subir por ahí? Por acá. Qué gusto te brisa. ¿Qué intriga tenéis, amigo? ¿Queréis que te rompa la boca? ¿Os marcháis? Echáis un vistazo a mis verduras frescas. Ah. Yo pensé que te iba a hacer lastimar al pedo. ¿Qué? ¿Compremos cebolla? No, 11 no, que nos gastamos toda la plata, 2. Oh, no me alcanzo para comprar las recetas del Papi Jot. Ya tenemos todo. ¿Qué son estos? Ah, estas son las reliquias. Bueno, las vamos a comprar. Porque creo que hay un logro de comprarlas todas. No las vamos a usar porque son para que te faciliten el juego. Y nosotros no queremos que nos faciliten el juego. A ver qué hacen. ¿Cómo se ponen?
Aumenta los PB Max, este ya lo teníamos. Para aquellos que prefieran un desafío más ligero, reduce el daño recibido en un 30%. Esto de las bengalas. Elimina el 20% de resistencia al daño de los enemigos al lanzarlo. Candados. En un estado compartido de concentración superior, los miembros del grupo tienen 35% de posibilidad de bloquear los ataques que les lanzan. Es una capa de seguridad que permite al jugador cronometrar los bloqueos por sí mismo. Me encanta porque no solo el juego está muy bien balanceado, sino que tenés todo este montón de cosas para un poco acomodarlo a tu gusto. O sea, hay algo que no te termina de cerrar o que te parece muy difícil. Los ataques normales se cronometran de forma automática. Garantiza golpes adicionales por romper candados, pero reduce el daño de bonificación. O sea, hay que tener pelota para poner todas esas diversas y múltiples facilidades al punto de no romper el juego, quiero decir. Muy piola, la verdad que muy piola. Ahí está la taberna, todavía no. Quiero secretos, quiero chiches, quiero golosinas. ¿Esta es la taberna o qué es? Está firmado por Darro. ¿Qué haces ahí, Jacheca? Gira rodillos. Sasquatch. Si me tiro, puedo volver a subir. ¿Por qué me tiré, no? La puta madre. Ya no sé ni dónde estoy. Epa, acá me van a saltar. No, no tengo planta. No me caen. ¿Dónde nos estamos tirando acá? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas? Mirá, dice Dark. ¿Qué hace acá, dice Dark, boludo? No solo no son cosas fáciles de hacer, sino que el juego que hicieron antes es un plataforma 2D Metroidvania. O sea... O sea, chicos, o sea... No es que vienen de hacer esta clase de juegos. Pues ahora voy a pasar, ya que me estás diciendo que se puede. ¿Me puedo tirar ahí? Mineral de zafiro. Por allá. Che, ultra enrevesado el pueblito este. Por ahí yo me enredé mucho.
¿Y qué logré subiéndome acá? ¡Ah! Ajá, entendí lo que logré. Un cinturón de poder. Ahí hay otro cofre, mira. Amuleto arcano. No me acusé de payasadas, vieja. Aquí está la taberna. Acá hay una playita con un pájaro lavando la ropa. A ver si hay algo más en el agua. Aparte de una maldita catigua y un cerebro. Más sapo de todo. Mira, gracias. Gracias, la. Mariscos. Messi. Y ahí vi un hoyo. Nosotros ya habíamos estado acá, pero quiero ir al otro lado. Ahí. A ver. Por acá no se puede. Ah, no, sí. No he dicho nada. Por acá. Bien, hoy nos tiramos por ahí, ahora vamos por acá. Al pedo. No creo haber explorado toda la cosa, pero hoy seguí viendo un poco el directo del loco y lo escuché decir de que no hay nada perdible, o sea, de que podés prácticamente volver a todos los lugares y que tampoco hay que complicarse demasiado, así que eso me deja re tranquilo. O sea, sí voy a explorar, pero si me pierdo algo me quedo tranquilo que puedo volver o lo que sea. Me quedo tranquilo. ¿Dónde están los mens? Los mens nuestros. Lucent. Mi situación laboral es peculiar. Ocupo muchos puestos y todo dejaría de funcionar si no una vez más. Allá está el hijo de puta de Gar. La cocina metida. Como un zarpado. No, no me rompa las pelotas. ¿Qué es esto? Un DJ, vieja. ¿Por qué tienen un DJ? DJ Suárez. Eres un sol. Es un hijo de puta ese gato. Es el alma del juego, vieja. Me encanta, me encanta. Que tengan las pelotas de darle a un personaje, entre comillas, secundario, cierto protagonismo. Vaya, mira a quién tenemos aquí. El trato sigue en pie. Si perdés un pulso contra Valdrive, tendréis que ir a buscar un objeto para nosotros.
Después de lo cual, palabra de pirata, os llevaremos a la isla espectral. ¿Aceptáis los términos? Sí, métele que son pasteles. Aceptamos. Hoy todos, una guerra de pulsos. Rebotón, vamos. Se prendían todos. ¿Tengo que apretar algún botón o algo? Estupendo. Valtraid, te toca. Vosotros sois demasiado fuertes, no sería justo, yo lo haré. Además, echar un pulso contra un pirata, ¿puede haber algo más guay? Vale, pero no os pasáis con el pobre chico. Descuida, Valar. Yo seré tu rival. Valtraid. Capitana. No podemos marcharnos sin la moneda. Vea por todas. Sí, capitana. Bueno, pareces un tipo duro. ¿Estás listo? A la de tres. Uno. Dos. Tres. No, vieja. Lo liquidó. No hubo Quick Time Event, no hubo nada. Quedó Garla ahí vencido. Uf. Trampos. Lo siento, pero no dijimos nada de no usar camisas mágicas. Lo siento, colega. Órdenes de la capitana. Me tomas el pelo, ha sido flipante. Esta será mi mejor anécdota, fijo. Enséñamelo otra vez. Tenéis suerte de que no preguntáramos ningún detalle. Debisteis negociar cuando estabais a tiempo, muchacho. A esta lección invita a la casa. Jajaja, a Valtraid se le da bien todo. Y que lo digas, colega. Bien, como perdiste el reto del pulso, ¿qué os parece si hablamos del recadito que tenéis que hacer? Capitana. Al norte de Bridge se encuentra el laboratorio abandonado de un mago arcano que murió hace mucho tiempo. Lleva siglos cerrado, pero cuentan que esconde una moneda Pacto del No Muerto. ¿Para qué la queréis? Es un objeto poderoso. Si pagas con ella a un muerto viviente, la criatura tendrá que hacer tu voluntad. Mi plan es usarla para obligar al Capitán Fantasma del Vespertino a entregarme su navío. ¡Hurra! ¿Cómo entramos? El miedo mantuvo alejada a la gente todo este tiempo, pero parece que podéis apañaroslas. Así que eso no será un problema. Mi tripulación no luchará, pero os llevará hasta allí. Con un poquito de magia bastará, Kinazan. Os abriré la entrada al laboratorio del mago abandonado. Como que me llamo Kinazan. Sí, capitana, ¿no nos acompañas? Me quedaría aquí a hacer los preparativos para partir. Recuperad la moneda Pacto del No Muerto y nos reuniremos en el muelle. Sí, capitana. Yolan, Valtraid y Kinatan se unen a la comitiva. Ah, van como comitiva y como gente aparte. Bien. ¿Algo para decir? No, de vida estamos piola. 70, 86, 79. Perfecto. Perfecto. Castlevania, ¿a qué decía? Ah, ¿qué decía? Alto, escuchad antes de marcharnos. ¿Os habéis fijado en la mesa de girarrodillos de la esquina? La relojera inventó ese juego y se ha vuelto muy popular con los años. Mira, siento que tuviéramos que usar ese truco con vosotros. No es gran cosa, pero pensé que si te interesaba el giro de rodillos, esto te vendría bien. Rodillo de cobre. Figurita de guerrero. Figurita de mago. Campeones de los pueblos.
A ver, pará. ¿Qué es un girarrodillo? ¿Esto? Parte informal, a ver. ¿Qué es esto? Y pongamos un mago. No sé ni qué estoy haciendo. Y el puso. Y ahora tiramos. Para. Bloqueamos. Este y este y este y tiremos y bloqueamos este y tiremos bloquear bloquear y bloquear tiremos. No sé qué estamos haciendo. Bloquear y bloquear. Tiremos. Bloquear. Tiremos. What the fuck? ¿Por qué tiene un loco poderoso? Ah, y ahí atacan. Pero los dos ya están revolucionados, viejo. Pero se la pegué en el cuerpo, mira. No entiendo un pingo, pero me parece re interesante aprender. Lo uníamos. Mantengamos las magias estas. Muy bien. Muy bien. Guau. Wow. Sí, pero mira a nosotros. Fue paso, tac. Y evolucionamos el nuestro. Bien. Voy ganando. Tirar. Pues no trabajó del todo, Tomás, puto. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vamos de nuevo. ¿Por qué tiene arquero y por qué tiene cosas locas? Pongamos acá el mago. Y acá el guerrero. Sarandío. Que vayan los palos así. Muy bien. Uno para el pibe. Pusimos paredones. Bien, no pasó nada en el primer turno. Los cuadrados, poner paredones. Los triángulos son. No tengo la más puta idea. No voy a decir nada. Pone paredones. Pa, que la magia también me gusta. Paredón o cosa, magia, bien. Dos paredones. Y tres magias. Ah, no, ahí está. Cuadrado va para el de la izquierda, triángulo va para la derecha. Lo de palo son paredones. Bien, ahí está. Ahí está. Y yo quiero al chabón, sí. Muy bien.
No me falta el respeto en directo. Pero el mío pega más fuerte, mira. Y cada vez que lo presionas, zarandeas. Evolucionó. Auto. Me gusta este parejismo. Muy bien. El paredonazo se llama esto. No, lo evolucionó a Mega Ultra. Ya los palos fueron. Sí. ¿Por qué uno solo? Ah, porque uno evoluciona. Y ahora tres. Y el men puede atacar. Mira, ya lo dejamos en 7, el hijo de puta chingada madre. Che, sin entender todas las reglas, te digo que está muy interesante esto. Se pusieron hasta ingeniársela para hacer un juego así, boludo. Totalmente loco están. ¡Qué paliza! Ya, seca, evolucionátelo todo lo que vos quieras, negro, pero la verdad es que yo tengo 10 y vos tenés 2. No puede ser, amigo. Evoluciona y zarandea. Lo recontra, me lo cogí. Has ganado, enhorabuena. Aquí está tu premio. Figurita de arquera. Muy bien. Pero muy bien. En otro momento, gracias loco, la verdad que está re bueno. Dios, no puede encima tener un minijuego, están enfermos. Tuvieron... O sea, salió en todas las plataformas esto. Salió en Play 4, salió en Play 5, salió en Xbox, salió en Nintendo Switch, salió en PC. Y esto funciona re bien. Y después vienen, no, necesitamos más tiempo para pulir nuestro juego. Vieja, salió en todas las plataformas y adentro tiene un minijuego. Cállense la boca. Llámense a silencio. Dejen de poner excusas y hagan bien los juegos. La puta madre, y es un estudio independiente. Que agarraron plata de un Kickstarter y dijeron, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, dijeron. Y lo hicieron. La reputa madre que los parió todo esto, hijo de remil puta que hacen triple A. No, 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 me pongo malo. ¿No puedo poner un campamento por acá? Que quiero... escuchar la historia de la piba. Sí, porque tenemos una nueva. Esto, la gran invocación. Así ya no lo sacamos de encima. Lo que a poco saben hoy... Lo que pocos saben hoy en día es que Kunus Nuku ya había desaparecido cuando se produjo la gran invocación. La canalización había comenzado meses antes, cuando los reptiloides llevaban la voz cantante. Fue hacia el final de la batalla, que duró décadas, después de que quedara claro que los magos Molekin se alzarían con la victoria.
Aquella noche, el aire transportaba los primeros gritos de victoria por el archipiélago. De repente, el propio cielo se desgarró y una serpiente aérea gigantesca surgió para sembrar el caos. El dragón. A día de hoy, los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre los orígenes de la serpiente aérea. Algunos dicen que es un monstruo de pura maldad sacado de otro plano de la existencia y obligado a permanecer aquí. Otros creen que provienen de un lugar sobre las nubes y que era una criatura pacífica cuya mente se corrompió por la magia oscura. Debe ser eso, porque está rojo. Y Manfred, cuando estaba rojo, era malévolo, y cuando se puso azul era una buena persona. Pero independientemente de sus orígenes, la serpiente aérea cambiaría el mundo para siempre. En la época de los obates, ¿qué son los obates, boludo? Me suena orates. En la época de los obates, podrían haber realizado el ritual de los elementos para controlar la mente de la serpiente aérea. Por desgracia, los obates desaparecieron hace mucho. Con la magia de tierra como su única arma a mano, los elementalistas Molekin... Me gusta porque no tradujeron Molekin, porque Molekin traducido quedó horrible. Es como la prole, la raza de los topos. Y Molekin tiene como más onda. Porque Kin es como linaje y Mole, bueno, es topo. Topo. Concibieron un plan para contener la amenaza. Excavaron intrincados túneles de viento en la montaña de Extol para convertirla en un instrumento musical descomunal. La flauta dulce más grande del mundo. Al soplar a través de la montaña, el viento empezó a producir una melodía tan pura que obligó a la serpiente aérea a sumirse en un letargo. La magia era poderosa y se creía que el mundo permanecería a salvo durante generaciones. O más bien, mientras la montaña emitiera la melodía correcta. Por el bien común, los Molekin abandonaron el estudio de la magia y establecieron un puesto sobre la montaña. A lo largo de generaciones, se convirtieron en mineros expertos con el compromiso de mantener los túneles en función. Los valientes Molekin han trabajado desde entonces sin descanso, protegiendo el mundo a golpe de pico y pala. A pesar de los siglos de estabilidad, cuentan las historias que el encantamiento de los túneles de viento al final se desvanecerá. Solo nos cabe esperar que los abates regresen antes de que esto pase. Fin. Muchas gracias. Chachas. No te olvides de darle a ese punto de guardado de vez en cuando. De vez en cuento, ¿eh? Sería una pena que vencieras a algo gordo y que luego tuvieras que repetirlo, créeme. Sí, ya me ha pasado, amigo. Gracias, igual. Ya nos ha ocurrido. En alguna opor. Descansar. Sí. Puristas.
Ahora sí, me había ido velozmente a hacerme un Fernet. Porque ya murieron las tres latas de birra que tenía. Dale, amigo, abrilo. He encontrado la puerta, pero parece que solo puedo levantarla unos centímetros. ¿Valdrey? En posición, colega. Va a tener que utilizar los tubos, el amigo. Las tetas. Wow. Pasen, guachos. Yolan, deprisa. Tranquilo, grandullón. Mi apellido, Demolición. ¿Cómo va a clavar un tele ahí? Te lo merecías, montón de escombros. Bueno, también se puede hacer así. Buen trabajo, grumetes. Será mejor que le digamos a la capitana que cumplimos con éxito nuestra parte de la misión. Es posible que la tripulación de Sail necesite alguna indicación allí dentro, así que seguiré con ellos por ahora. Claro, nos vendrá bien contando con un mago. Oh, os demostraré que soy un compañero valioso, como que me llamo Kinozan. ¿Cómo quieres? Oh, me duele el cuello. ¿Vienes, Valdray? Sí, buena suerte ahí dentro. Putos. Vamos, quedaste como comitiva. Si vos ves cosas que brillan, que puedo agarrar, vieja, avísame. Yo te juro que no los veo. Es impresionante, pero no se me da. Madre mía, qué lugar tan increíble. Y mirad este dispositivo. Me pregunto para qué sirve. Hay mucho que ver. ¿Por qué no exploramos un poco? Laboratorio del mago abandonado. Parece que debería emitir luz, pero ahora se encuentra inactivo. Bueno, tenemos que activar dos pituteadas. Ya agarramos un freco. Cristal verde. La musiquita es media embrujada. Según las escrituras antiguas, es posible combinar la luz de distintos cristales para abrir nuevos caminos. Me parece fascinante. Voy a tener que jugar con los colores. Con los colores. Con los colores. Wow, ¿qué son esos pindongues? No me gustan. Que alguien los junte. Júntalos. Ahí sí me gusta. Resisten. Bueno. Igual tampoco tienen mucha vida. Así podemos hacer un buen combo. Contame una de convoy. Le saqué 7. Permítanme cortarme los huevos. Conferencia de la puta madre. No le caso ni en pedo la onda. Bien, se pudo, pero igual me sacan mucho.
Confiemos, chavos. Bueno, al pedo va a estar antes. Che, pega muy piola. Para, hagamos trampa. We must do, ¿cómo se dice? ¿Trampa? Cheat. No, cheat no. ¡Epa! Cambió la disposición. No, esto se picó. Cambió la disposición de todo. ¡Qué mandril! ¡Qué mandril de boca! Sí. ¡Guau! ¡Qué piola igual esto, eh! Me vuela la mente, pero... pero está re viola. Oh, mira, un cofre ahí, amigo. Ay, Dios. O sea, no es una locura el juego. No es una locura. Porque no lo es. Pero tienen todos esos pequeños componentes bien tratados. Como para que el juego sea... esté muy por sobre la media. y bien, o sea, sin... Sí, vieja, es un fiestón. Es un fiestón, vieja, sí, tenés razón. Basta de sí, boludez. Sí. Así es. Es un fiestón. Es un total fiestón. Tenés razón. No puede ser, no puede ser. Qué buen momento para estar vivo. Menos mal no morqué. Ni me tiré en las vías. No, las vías del tren me parece returbio. No hay que hacer eso. Es desordenar mucho. La de las vías del tren no está buena. Para nadie. Ni para el que... por ahí para el que lo hace, sí. Porque es como... Yo calculo que apenas te toca el tren, ya desapareciste del cosmos, viste. O sea... vieja, o sea... Yo creo que una vez que te toca el tren ya está. Asumiendo que pones la cabeza en el riel, ¿no? Que no vas a ser tan boludo. Que no vas a ser tan boludo. Yo una vez vi un video que no quería ver. Porque sinceramente no lo quería ver. Pero me dijeron que lo vea. Como que lo vi. Y es una de las peores cosas que vi en mi vida. Sincera, algo muy feo, ¿eh? Tampoco era tan terrible. Pero nada, era un video donde el tren había atropellado a varias personas y había una piba gritando y sin verlo el video, te digo, nomás con la piba gritando ya eso no estaba bueno. Y gritando en un estilo, no, ¿por qué? ¿Viste? Y qué sé yo, porque estaba en la vía del tren, loca, no sé qué esperaba que pasara. Yo también, si estoy jugando con una pantera, después no voy a gritar, no, ¿por qué? Porque yo estaba jugando con una pantera. Qué boludo, vos imaginate la velocidad que va esa basura. Y sumale lo que pesa toda esa maquinaria y todo, o sea. Es una fiesta, digamos, ¿no? No, yo tampoco, pero como habían dicho, miralo. Y yo no sabía qué era. ¿Lo podré matar? No creo. Bueno, sí. No lo vamos a matar así con una luz. Tírate una luz, cúrate. Sí, no, eso no me gustan para nada, boludo. Eso no.
O sea, y yo me acuerdo que de chicos nosotros íbamos a Rotten a consumir ese tipo de cosas. Pero era con la curiosidad de un adolescente, ¿viste? Con la mejor, ¿no? Nada, he visto cada boludez. El otro día, por ejemplo, me apareció algo en Twitter y yo lo vi porque pensé, digo, si está en Twitter esto no pasa nada. Era un chabón que iba en el tráfico y llegó, se va a pegar un palo o se lo va a comer un auto. Pero no esperé ver nada terrible, ¿no? Pero el chabón como que se manda en moto, como a contramano, en una parte, y como que intenta adelantar un auto. Y lo hace, pero a último momento. Y el chabón justo que lo esquiva, zas. Y yo no veía bien. Y por ahí veo que le había quedado toda una pierna y todo un brazo como así, tipo tentáculo. Se lo había explotado, chabón. O sea, había perdido dos extremidades. Y me quedé como, no, viejo, ¿por qué tuve que ver esto? O sea, ¿por qué esto está en Twitter? Y lo peor es que no sé si no fue con el espejito nomás. O sea, con el espejito nomás lo cercenó. Y culpa del chabón, porque todo de él era la culpa. Viste esos pajeros que se hacen los pisteros, bueno, ahí tenés un pistero menos. O por lo menos no va a pistear tan bien como antes. Aparte era como que no te daba impresión hasta que veías que lo que flameaba tenía era carne. Y ahí, no, dije, Dios, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué tuve que cruzarme con esto? Quiero algo que cure. Ah, mirá, me sirve porque el pibe precisa. No, bardié, bueno. Ya está. Yo le quería pegar primero, bueno. Ahí me gusta. Esos tres. Ah, eran dos palos, bueno. Bueno, mi novia me contó de uno de que no sé qué tipo de accidente había tenido, pero un accidente durísimo, durísimo, durísimo. Y había que, o sea, imagínate el accidente que tenés que tener para que quede tu corazón tirado en la calle latiendo, o sea, afuera de tu cuerpo. Eso le había pasado al chabón. Estaba el corazón latiendo en la calle. Aparte del cuerpo. O sea, como dando todo de sí. Vos imaginate para el corazón que no es algo. O sea, no es algo racional o emocional. O sea, el corazón labura. Es una. Es. Es como es que se dice, es tipo un algo que cumple su proceso, ¿no? Y estaba el corazón ahí tirado en la calle como diciendo, wet, algo está fallando. Sí, boludo, yo siempre pienso que un error, ¿viste? Estás jugando al fútbol, ¿no? Estás jugando al fútbol y te pasa lo de ese video que veíamos la otra vez que el chabón parecía poseído. Y así. Vos estabas jugando al fútbol, ¿viste? Y de repente parecés un loco poseído. Y así con todo. Re picante igual todo, ¿no? No está bueno. It's not good. Queremos que vos tengas. Y te vamos a dar ataque mágico, me parece, ¿eh? Re picante, re contra picante. Y pensar que yo esa noche lo escuché el ruido. Y estaba re contra, re borracho en casa. Esa noche me ha ido la bosta. Y escuché un ruido, me quedé como, what? Y después escuché sirenas y cosas. Y me había quedado preocupado porque en esa época vos estabas en Maipú, vieja. Y yo digo, este ladrillo es tan pelotudo.
No, no porque yo no te tenga fe a vos manejando, sino que yo pensaba Ladis subiéndose a autos de personas. No, yo aprendí, o sea, no es que aprendí, ¿no? Sino que empecé a ver las cosas con un poco más de conciencia. Por ejemplo, el Rodri hacía muchas boludeces. Probablemente las siga haciendo. Probablemente el chabón las siga haciendo. Pero yo a partir de ahí de ver el chabón, de ver otras cosas, de ver a veces cómo manejaba el Manu. ¿Qué te digo? De ver a veces cómo manejaba el Manu. Prefiero subirme a un auto con el Manu que con Rodri. Ponele, ¿no? Pero igualmente, ya no, no, no. Es más, con la única persona que me subiría es con vos. Digo, o sea, así de normal. Es más, una vez me subí con el cabeza, que el chabón me insistía para que llevarme, pues yo quería ir caminando. No, pero dale, te llevo. Y era, no era mucho, mucho gozo. Pero el chabón hizo cualquier cosa en ese poco tiempo y ya ahí le perdí toda. Vamos al otro piruto. Y ahí vamos a la derecha, ¿no? Bueno. Bueno, supongo que no importa porque son dos cristales. Y cualquier mezcla de cualquier lado hace el mismo color. No, obvio, no. Yo te digo, he aprendido a respetar un montón de cosas. A ser medianamente prudente con un montón de cosas. Incluso borracho, te digo. Incluso borracho es como que siempre priorizo la seguridad, de cierta forma. O sea, ni siquiera la seguridad, sino el contemplar no matarse al pedo. Porque aparecieron eminencias, amigo. Porque vos decís, bueno, hay cosas que te pasan y te pasan, viste que, bueno, nada. Le jugaste al vergas y salió mal, ¿no? Pero por eso también me parece todo bien. Yo entiendo que el auto tiene su utilidad, todo. Me parece una cosa estúpida. Porque yo sí, a mí me encantaría tener un auto para movilizarme y hacer mis cosas, ¿no? Estaría muy bien, estaría muy bien. Pero luego pensás, yo siempre pienso, yo sería prudente. No manejaría borracho, no haría un montón de boludeces que la gente hace, ¿no? Pero luego, tranquilamente te puede matar un tercero de la nada. O sea, vos vas en auto por la ruta nomás pancho y te choca un pajero. Vas por el pueblo nomás pancho y te choca un pajero, como suele pasar, ¿viste? Entonces, es no solo un gasto, sino que además, lo que hablábamos el otro día, el gasto, ¿no? Sino que es un riesgo al pedo. En cualquiera. Al del medio. Si le pegamos los dos. O pará. Tenemos tiempo, sí. Que pegado. A este. Muy bien, ganado. Que pegue. Ah, no, puedes pegar a vos nomás. Bueno. Tragué la bola. Que vieja, para hacer que Maipú es chiquito, vos fijate en semana maipuense, en una semana chocarán dos o tres personas y es como que decís, viejo, somos un pueblo chico, las calles son grandes, no están tan rotas, entre otro montón de observaciones, ¿no? Como para
andar chocando dos o tres veces por semana. Un poco decís, chicos, están chocando de gratis también, ¿eh? Están chocando de pelotudo. Estos son los que después van a una ciudad y son partícipes de una tragedia, ¿viste? Porque es así. Perdón que lo diga así, pero es así. Son los tarados imprudentes de pueblo que luego van a una ciudad y no logran coincidir con el ritmo. Que tampoco es que yo les vaya a exigir que coincidan con el ritmo, pero... Chicos. La puta madre. Igual estaría bueno amontonarlos, ¿no? No, para todavía no. La piba, ¿qué tal? Luz curativa. No, está bien. Y dale a este. Sí, se puede dar este. Che, me re gusta el combate, ¿eh? Y mirá que yo no soy fan de los parry y esas cosas, pero... Está demasiado bien implementado todo. No, si le hubiera pegado doble, capaz que no. Bueno, ese requiere dos espadas en la Oki. Que igual lo vamos a mandar al tiro. Falta uno. ¿Qué? ¿Dónde está? Uno ahí, otro ahí. ¡Ah, esto! Ahí, directo. Perradón, loco. Bien. ¿Le puedo pegar a los dos? No. Entonces hay que pegar la piba. Y no tenés el lunar. Bueno. Estamos pillo. Hoy lo veía jugar un poco a loco y digo, qué hijo de puta. Mirá que yo a veces cuelgo en mecánicas y cosas. Pero lo que hace loco es de atropellado, boludo. Yo creo que, lamentablemente, el ser streamer relativamente famoso, a mí siempre me impresiona porque yo agarro y digo, hago una comparación. ¿Cuánto tardo en terminarme tal juego? ¡Pum! 40 horas. 40 horas explorando, dándome cuenta de muchas cosas, perdiendo, ¿no? Y luego voy a ver el directo del loco y se lo termina en 20, ¿viste? Y decís, viejo, pará, ¿qué te perdiste? Y luego ves y el chabón... Sí, efectivamente se lo terminó en esa hora, en ese tiempo. Pero también me quedo pensando, digo, chabón... ¿Los terminará disfrutando o les terminará prestando toda la atención que merecen? Obviamente que el chabón igual vive de eso, así que no. Tampoco es que lo pueda criticar mucho, ojalá yo pudiera vivir de esto, ¿no? ¿Cuál combinamos entonces? O probamos rojo solo, a ver, para así. Probamos primero rojo solo. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Ah, vamos abriendo bien. Comprendo. Comprendo. Me gusta.
yo ahora hago así. Así. Molto bene, amigo, molto bene. Ahí, ahí. Hagamos esto y esto. ¿Qué pasa? Bien. Ah, pensé que... Bueno, pará. No pasa nada. Vuelve. Aunque en realidad eso es otro. Y ahora activamos el tercer hoyo. A ver si... No hay nada más. Ahora mi pregunta es, ¿puedo combinar rojo y azul para ir a lugares distintos? ¿O verde y rojo? Sí, y parece ser algo medio secretín, ¿no? ¿Qué hicimos? No sabemos. ¡Oh! Un lugar de pesca. Ya hay una pesca endiosada. No, no, yo quería la endiosada. Quiero la pesca endiosada esa. Ah, me pasé. Hay una pesca loca ahí. Se resiste zarpado. ¿Qué será ese bicho? Reloj dorado. ¿Qué agarramos? Solo Dios lo sabe. ¿Será algo de acá? 10 defensa mágica. Ah, tenemos un cinturón de poder. Le pongo aquí, va, para. Más ataque para piba. Molto bene. ¿Qué es lo que agarramos? Reloj dorado. Inexplicablemente se lo tragó un pez en el laboratorio del mago. Bien, me gusta que haya cosas ocultas. ¿Sabes de reembolso, decís vos? Vieja, igual es en el Game Pass, no puedo devolver nada. Es más, si llego a querer devolverlo, seguramente me cobren algo. No más quilombo, viejo. No sacudás el avispero cuando estamos bien. Que encima me termino esto y va a estar saliendo Starfield. Chabón, no me dan paz. Que Starfield promete demasiado. Espero que todo lo que prometa lo cumpla, ¿no? Pero. Bueno, todo. Yo no siento que a veces me prometan de más, ¿no? Pero, no, pará. Ah, pensé que había tres, pero no. ¿Qué es esto? Vamos por acá.
Bueno, vamos a dar los zucchinis que están juntos. Cobertura. Viene demasiado rápido el sangomen. Luneran. Luneran. ¿Quién me escribió? No me escriban cuando estoy jugando. Ah, no, Steam me escribió, que hay de oferta un juego. Igual me parece que vi un precio que no me gustaba, eh. De 2100 está a 1680, dale, ya voy, ya hay tropado. Hacemos un recibo. Bueno, concha de tu madre. Carl, al cielo. Tanto de estos putos. Bien, sería... Sí, ya el camino lo tengo en la cabeza. No, no es tan... Soy pelotudo, pero no tanto. Bien, aquel necesita que le metan la luna en el orto. Pero tenemos tres turnos, así que no pasa nada. Puede matarlo mejor. El zorro contra repipa. Y ahora la piba que sabe. Bien, los timings están bien. Están afilados. No son los mejores, pero están afilados. Shhh, curate. A ver. Oh. Bueno. Una L. Y luego. Para. Una L está allá, ¿no? Fuck. Y ahí dos para arriba y el anteúltimo. Bien. Pre. Armadura de mago caballero. Molto bene, amigo, molto bene. Eso era muy opcional. ¿A quién le sirve? Menos 4, metetela en el agujero del ojete. Así te lo digo. ¿Vos? Te sirve re bien, amiga. Mirá lo que sale esta piba.
qué belleza. Me encanta. Amo cuando hay cosas entre opcionales y ocultas que vos decís, bueno, mirá, esto si querés lo resolvés así, o si te das un poquito de maña, sacás cositas nuevas. Y ya donde había que combinar cristales de colores, dije, mirá, acá puede llegar a haber un revolcón interesante. Y lo hubo. Bueno, creo que ya mezclé todas las posibilidades, ¿no? Mezclé verde con azul, verde solo, rojo solo, azul solo. Verde con azul. Rojo con verde y rojo con azul. Esas son todas, ¿no? Y ahora los tres juntos. Pará. Verde, azul, rojo solos. Bien. Verde con azul. Rojo con verde, rojo con azul. Creo que son todas. Bueno, ya fue. Que me juzgue la historia. Hola, ¿hay alguien ahí? Ten cuidado, Carl. No sabemos qué puede haber aquí. He encontrado algo, hijo de mil putas. El mago. Es un zarpado. Lo amo, lo amo. ¿Qué es eso? ¿Estará ahí la moneda? Esperad. Parece poderoso, preparaos. La musiquita esa, piola de jefe, jefe, jefe. ¿Qué pasó, amigo? ¿Te sacaron 113? No me la container. Tulipán vitrio. Esto requiere muchos problemas. Así que vamos a dedicarnos solamente a pegarlo. Sí, no lo podemos matar, ¿no? Detonar, ¿qué? No lo exploten. Encima todavía.
cubrimos, creo, igual, Que no se pregunte nada, pero nos cubrimos. Guardemos el combo para curarme. Guacho. Queda normal. Guardemos los puntitos esos del piso para cuando. Para cuando los necesitemos. Ya hay tres para. Agarrar uno solo. Sí, porque te queda MP. Vale. No es mucho, pero me va a permitir sobrevivir. Hey, ¿cómo le sacaste tanto, amigo? Bueno, pará. Vamos a darle guasca, así nomás. Hasta que se despierte la vida. Ya fue. Estamos en la B. Sí. Mira, hay que agarrar del tulipán, pero no sé cómo se mata el tulipán. Dale vida. Date vida. No, pará, pegarle al chabón. Todavía no ha pasado nada ahora. Ahí está, bien. De combo, flojo de papel. Esfera solar. Necesita que le peguemos con la espada. Bien, sí. Y preciso un Lunegan. Guardemos el combo. Espera, guardémosla. Vamos a hacer que saque pelotas. Orbes. No, le pegué mal. Está bien, la va a matar a la. No. Bueno. Sigamos ahorrando para el combo. Y eso que se cubrió los tres, creo. Y necesitamos dos. No, no necesitamos dos. Ya la caí, no más. Combo. Luz restauradora, aún no. No, nos cagó la vida, la concha de mi vieja puta también. Ah, no, pará. Sí. No, no, listo, ya está, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No hay resultado. Ah, bueno, ganamos. Bien, bien, bien. Mirad, esa tiene que ser la moneda que necesitamos. Picante, ¿eh? Estaba buena la batalla igual, ¿eh? Sin ser una locura. Dios.
Moneda del no morido. No, la verdad que esto es un juegazo, boludo. No, esto no, no. Pocos. No le encuentro ningún pero, vieja. No es que pocos. Che, ¿puedo llevar los cristales? Nunca sabemos si no lo podemos necesitar en otro lado. Yo me lo llevo. De Cayetano, pero me lo llevo. Che, por ahí. Pará. Este objeto clave puede ser. Ah, no, no dice. No digo, por ahí podía ser algo para que la mina me cuente una historia. Por las barbas de mi dragón. Me encanta porque tiene la puntita de la cola metida en el agua. Moneda del no morido. Esto estaba cerrado. Y ahí hay un cofre. Que alguien me lo habilite. Tengo que venir por acá. Bien. Pre, 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 pre. No puedo abrirlo, no. Me vas a decir que elija, ¿no? Sí, vale. El de la izquierda, porque soy zurdo. De nada, loco. Gracias por no cagarme. Che, ¿cómo llego ahí arriba? Por acá. Oh, hay un cofre. La concha de mi madre, ¿cómo no los veo? Puede ser que no vea las cosas. Es impresionante. Pero no se me da. Che, para qué quiero el cofre, no es que. Esto no es un chiste. ¿Cómo subo ahí arriba? Que este es un Chester, Chester. Tu mamá también quería ser pirata. Y ahí está, llena de semen. Por ahí no se puede cruzar, no coño, joder. La concha de mi madre. Subida a un monopatín. Subir ese techo, o sea que tengo que venir de allá arriba. ¿Cómo puedo venir de allá arriba? Están los chaboncitos. Gravatorians. Por acá. ¿Cómo llegó ahí? Desde el otro lado. ¡Dios! ¡Dios! Ah, no, para, pre, pre. Pre, 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 pre. Moneda del no fallecido.
¿Ves a una perla? Y te podés meter en el orto. Ahí viene escalera atrás, boludo. Mirá que impresionante. Algo más que me haya perdido. A estos lugares, obviamente, voy a tener que volver más adelante. Porque son muy... Igual me copa. Me copa que no sean exageradamente gigantes como algunos pueblos en algunos JRPG que decís, vieja, que... Qué denso explorar todo. Sino que... Más que grandes, son complejos. Y complejos interesantes, viste. Como decir, vieja, cómo no lo vi. Ya está, capitán. Vaya, fuisteis y lo hicisteis. Un trabajo impresionante, marineros. Os nombro oficialmente miembros de nuestra tripulación. Venga ya, somos piratas, ¿verdad? Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Nos llevaréis a la isla espectral? Sí, en nuestra tripulación la necesidad de un compañero es una misión para nosotros. ¡Hurra! Vuestro barco es enorme. Estoy deseando ver la cocina. Echa el ancla, chaval. Ese barco de ahí no es el nuestro, ni de lejos. El nuestro está por aquí. No, vieja. El esquife estancado no es gran cosa, pero llevará al otro lado del pantano somero hasta la isla espectral. ¿Por qué estacionaron al lado de un barco que era re piola, chaval? Iremos por ese canal, no podemos salir a mano abierta hasta que consigamos un navío como es debido. Por eso querían el navío fantasma ese. A menos que tengáis algo pendiente, podemos zarpar rumbo a la isla espectral ahora mismo. Estamos listos. Nos cagaron. De nuevo. Hemos sido cagados. Qué cheto, igual el mapeta. Decime que la puedo mover yo a la balsita esa. Tomad el sol, grupetes. Me han dicho que la isla espectral es muy tenebrosa. Sí, un buen morador hecho de almas debería ser eso. Nada que vosotros, los del solsticio, no podáis hacer, claro. Bueno, al menos eso espero. No quiero que acabe siendo mi residencia habitual. ¿Qué quieres decir? ¿No sabéis lo del billete de solo vida? Bueno, pues algo de otra historia que no conocía. Nadie ha regresado jamás de la isla espectral. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Dicen que el morador de la aflicción tiene poderes de control mental. Una vez que pones el pie en la isla espectral, recibes una maldición y debes quedarte el resto de tu vida. Y la vida en la isla espectral se vive día a día, porque nadie sabe quién será la siguiente presa del morador. ¿Presa? Esas cosas se tienen que alimentar, ¿sabes? Sí. Muy a menudo el morador canta con su voz embrujadora y obliga a uno de los habitantes de la isla espectral a entrar sonámbulo en su guarida, de la que nunca regresa. Vale, eso es... Entonces, ¿por qué va la gente allí? Ni idea, por curiosidad, aburrimiento, necesidad de escapar. Pronto podrás preguntárselo. ¿Sabíais todo esto, chicos? No te preocupes, Garl, para eso nos han entrenado. Y el director está al mando de la misión. Ya ha tratado con muchos moradores. Erline Brugapes también estarán allí. Y son mucho más fuertes que nosotros. Estoy seguro que podéis manejar la situación. Eso es lo que me pone la carne de gallina. El eclipse debilita a los moradores ante nuestra magia. Todo irá bien. Y no olvidéis que es el último morador. Pensar que seremos los que pongamos fin a siglos de luchas es bastante surrealista. Entonces, ya no tendréis trabajo. Podremos viajar por el mundo. Sí, capitana. Parece que está anocheciendo. No parpadeéis si no queréis perderoslo.
Mirad al legendario barco pirata fantasma que aparece al anochecer, el Vespertino. A ver si lo muestran. Cheto que lo muestren en modo mapita. El Vespertino. Vieja, saben utilizar, o sea, todos los recursos que tienen están utilizados al máximo. Hay una escena, cuando voy a ver una escena, fíjate cómo está esto en mapa. Es impresionante, es impresionante. No fuimos al Vespertino, o sea, te dicen que está ahí y que podés ir, viste, más o menos. Me encanta, me parece. Me encanta. Nuevo premio. El Vespertino algún día será nuestro. Como que me llamo Kinefan. Todo su debido tiempo, Grumetes. Por ahora, vamos al muelle. Espabilad y agarraos. Me encanta que la historia que contaba Carl de chico, del durmiente, ¡pum! Apareció el dragón. Me encantó que la historia que contaban del Vespertino, ¡pum! Apareció el Vespertino. Como superaron los espejismos del mago muerto, nuestros héroes llegaron a la isla espectral a tiempo para el eclipse. En este lugar, donde la noche es eterna y los muertos aún viven, se preparan para luchar contra el último morador conocido. Mientras fuerzas malignas se preparan para mover ficha, el miedo atacará muy cerca de casa. Muelle de la isla espectral. Este sitio es tenebroso. Hay una papa ahí, o un morrón. Todo aquí es parte de la maldición. Me meo, ahí vengo. Me ultra meo.
Bueno, ahora sí. El director Moraine lo llama la mortaja nocturna. Es una antigua maldición del Fleshmancer que evita que la luz del sol llegue a la isla. Así que incluso si derrotáis al morador. Sí, eso no se resuelve. Pero oye, algo es algo. Por cierto, el pueblo de Lucent debería estar justo delante. Nos relajaremos en la taberna local. De todos modos, no me puedo marchar hasta que resolváis el asunto. Yolan, ¿por qué han venido con nosotros si sabían lo peligroso que era? Confiamos en la capitana y parece que ella confía en vosotros. Si nuestra aventura debe acabar aquí, que así sea, habremos sido leales hasta el final y visto mucho mundo. Eso es, Kinafan. Deberíais venir a la posada a vernos. Tocaremos algo de música. ¿Sois músicos? Claro, la capitana quiere que practiquemos en los lugares que visitamos. Pues adelante. Me caen re bien los piratas. La invitación de Valtrait suena bien. ¿Y si vamos a la posada y nos relajamos un rato? Tampoco podéis hacer nada más hasta que lleguen los demás. Es verdad que llegamos pronto. Oh, no te sientas mal. Ya habéis logrado muchas cosas. Además de la purificación, luchar contra un morador debe ser muy chungo. ¡Chungo! Sería mejor que estuvieras descansado, ¿no? Supongo que podríamos tomarnos un descanso. Bien, pues a Lucent que vamos. La musiquita. La musiquita. Dios, ¿cómo? Hoy, loco, estaba comentando. Bueno, hoy no. Sería el directo de ayer, pero yo sigo viendo el anterior, ¿no? Porque voy viendo a Sea of Stars a medida que yo voy avanzando. Pero justamente hoy decía de que, nada, ¿por qué no le preguntó como qué era la cosa que él tenía en cuenta o lo que más se tenía en cuenta al momento de decir que un RPG era bueno? Y el chabón comentaba como que era muy personal, ¿viste? Comentaba que él tenía. Que él tenía un amigo. No lo vi. Que él tenía una. Ahora las veo. Que él tenía un amigo que lo que hacía era. Que no le importaba la música, no le importaba la trama, no le importaba nada en un. En un JRPG. Que el chabón agarraba. Y por ahí se ponía música aparte, música random. Y se concentraba solo en el gameplay, ¿viste? Que bueno, que era como muy subjetivo. Pero luego decía que a él le gustaba principalmente el arte, la banda sonora y la música. Y yo no puedo parar de coincidir con eso, o sea, el arte, la banda sonora y la historia, quiero decir. Y yo no puedo no coincidir con eso, es como que a mí me gusta mucho, mucho. Mucho, pero mucho, mucho, mucho. El arte y la banda sonora en un videojuego. Y la historia para mí es como, te diría que esencial, ¿viste? Ah, mirá, de pedo tajé las dos. Apreté descuidado la segunda vez. Y te digo, bueno, sí, o sea, vieja, como que veneno. O sea, sí, la jugabilidad importa, hay un montón de cosas que importan. Yo eso no lo niego. Jamás lo negaría. Pero, qué sé yo, a mí, dame una buena dirección artística, dame una buena banda sonora y dame una buena historia. Y yo hay cositas que puedo perdonar, ¿entendés? Yo me permito perdonar. No es que me agrande, pero quiero decir de que yo, personalmente, me permito perdonar muchas cosas. Me permito. Me permito. Es más. Muchos de los juegos que más me han gustado en toda la existencia tienen problemas. Tienen problemas, ¿viste? O sea. No todo tiene que ser un 10, chicos. No se pongan locas. Mira. Me embaucaron.
He sido embaucado. Curación grupal, no. Encima 40. Negro, ¿qué les pasa? ¿Están totalmente ebrios? Ponelo junto con los otros. Ahora sí. No, no le puedo pegar tres veces. Pero por ahí lo puedo liquidar. Bien, al menos uno nos sacamos encima. Que se cure si quiere. Un problema es tan grave como como uno lo deje crecer y le presta atención. Quiero decir, el tipo que odia los controles de tanque. Sí, eso justamente estaba pensando. Juegos que más me han gustado en mi vida, por ahí tienen sus problemas o por ahí tienen sus peros. Y estaba pensando justamente en los controles de tanque, que por ahí uno puede llegar a odiar. Pero yo creo que justamente vos odias los controles de tanque, pero detrás de los controles de tanque tenés unos escenarios estáticos que le brindan al juego cierta versatilidad al momento de crear, digamos, momentos, cositas, ¿no? Entonces, si vos te quedás solamente con que no te gustan los controles de tanque, que yo banco si no te gustan los controles de tanque, está todo bien. Pero fíjate en pos de qué, ¿no? Para que nos podamos curar. Ah, pero estamos re bien. Bueno, sí, igual. Tapa de calcita. Por eso me parece que está bueno estas cosas que dijo loco de ver la banda sonora, de ver la dirección artística, de ver la historia. Porque justamente creo que son cosas que genuinamente importan. Sí, a vos te pueden no importar, yo eso lo entiendo. Pero creo que genuinamente hacen... no hacen más que agigantar a un juego. O sea, vos fíjate, por ejemplo, Ender Lilies. Yo Ender Lilies por ahí... Vos el juego lo podés evaluar como vos quieras, ¿no? Pero a mí me gustaría entrar con decir, la historia me parece que está muy buena, la dirección artística me parece que es una delicia, y luego, además, ¿qué es eso que tiene nuevo ahí, boludo? Me genera una situación. Porque no lo podemos. No podemos lidiar con eso. Y la banda sonora es preciosa. Bueno, ya que no lo vamos a... Y eso ya cumple un montón, ¿no? También que después jugablemente también está bueno, ¿no? Pero quiero decir, como tres cosas que hacen a un primer impacto fuerte. Ñam, ñam. Mira, y se cura. Hijo de la chinga wea.
Me encanta porque aún curándome me saco una barbaridad, eh. Uy, no lo quería matar. Por suerte no lo maté. Combo luz restauradora. Espadas de luz restauradora. Dale. Para que le saque una captura. Do not forget. Al cielo. No, te digo, es impecable. Y una vez que empezás a estar... Porque a mí me cuesta, no voy a mentir. A mí me cuesta mucho estar atento a todo lo que ocurre en el juego. Me cuesta mucho, porque yo soy una persona de atención muy dispersa. Por eso te digo que si ves cosas que brillan o cosas que yo me estoy perdiendo, me avises, porque yo probablemente no las esté viendo. Pero te digo, el juego me invita a estar más atento, me invita a prestar más atención, me invita a jugarlo más lúcido, ¿viste? Lo cual me encanta porque habla muy bien de cómo sus mecánicas atraen a una persona que por ahí es dispersa a embeberse. Bueno, embeberse, me embebo siempre, pero pero a empaparse de sus mecánicas, su mundo, y prestar atención a todo lo que ocurre alrededor, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me cagaste, hija de puta? Puede ser, vieja. Está todo demasiado... No sé, es todo muy polémico. Nos vamos a robar todos los pimientos de tu huerta. La concha de tu madre. Esta fuente de... ¿Qué hacen jugando esto a la... Choco chocolate, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate? ¿Dónde grabamos? Aquí en la Potion City. Armadura ósea. Tapa de calcita la tenemos. Espada tallada. Me copa, pero no quiero gastar plata. Opa, diente de oro. Reducción. Esto está bueno si no querés complicarlo con la guita. Está bueno. Sale caro, pero está bueno. No lo voy a activar, ¿no? Si lo compro. Pero me parece piola. Eso sí me parece algo que está piola. Por ahí, si hay un logro de comprar absolutamente todo del juego, viste, decís, bueno, que me tiren la piola. No las voy a activar, vieja, tranqui. Pero digo, o sea, yo las compro porque creo que hay un trofeo de comprar todas las reliquias. Pero no las voy a usar, no seas loco. Que puedo ser estúpido y bobo, pero nunca un hijo de puta, no me entiendo. Quiero grabar. Give me a save point. Ya se está dando plantas a la noche. Ah, no, es cierto que es de noche para siempre acá. Las únicas trampas que voy a activar siempre son las que salgan de mi corazón. O sea, mira, ahí hay un secreto. O sea, las que yo encuentre. Por decir las que yo encuentre, quiero decir las que yo descubra. Como decir, bueno, mira, puedo matar a un enemigo y sabear y recuperar la vida y descansar, porque sé que no respawnea a menos que salga y entre de la zona. Esas cosas las voy a hacer, son legales. Pero activar esas boludeces, no, papirri. N-O no, eso no se hace. Se le puede pegar a un hijo, se le puede pegar a una madre, a que decir. Pero jamás se puede ser de raza. Vieja, igual, vieja, perdieron, pero...
Pero el primer tiempo era totalmente de ustedes. No se les dio. Pero era totalmente de ustedes. O sea. Turbo galleta. No tengo tu turbo galleta, amigo. Me encantaría tener tu turbo galleta, pero no tengo. Bueno, creo que exploré todo. Es que vieja, lo de hoy se pasó de parejo. Se pasó de parejo. Es que, boludo, justamente a veces la gente se quiere quedar con el show de que venga un equipo y le haga 5 goles al otro y que gane 5 a 1, ¿viste? Y que el otro haga un descuento ahí a último momento. O se quiere quedar con un partido que se gane 2 a 1, pero a las trompadas, ¿viste? Que termine con gente prendida a fuego y cosas así. Pero te digo, los partidos más disfrutables son los partidos parejos, los partidos incluso inteligentes. Y no hablo inteligentes desde un punto estratégico y demás, sino desde un punto de saber qué tener que hacer contra el otro. Saber cuáles son tus fortalezas. Saber cuáles son las debilidades del otro, ¿viste? Esos partidos son los más entretenidos. Así terminen 0 a 0. Así terminen 1 a 1. Así vayamos a penales. Son los más entretenidos. Lo siento. El show, para el show, no sé. Miremos otra cosa. Te digo. Justamente no por nada considero la final de Argentina-Francia uno de los mejores partidos que existen. No solo por el comeback que tuvo Francia y lo que demostró que era Mbappé, sino por toda la épica y todo el despliegue que hubo en general. Si bien fuimos superiores en el 70% del partido, estaba claro que te podían comer de cualquier lado, porque es todo de fútbol. Recordad ser respetuosos y solidarios con los demás clientes. Disfrutad siempre con sus historias. Tomad asiento. ¿Deseáis algo de comer o beber para que el consuelo llegue más fácilmente? Hola, tenemos buenas noticias, posadero. Los guerreros del solsticio han llegado para ocuparse del morador. Claro, cómo no. Pero volviendo a mi pregunta, ¿queréis algo de comer o beber para acompañar las historias que encontráis? Lo digo en serio. Sin duda, estoy seguro de que pasará, como mi último viaje a Brisk. Oh, fue estupendo. Por tercera vez, ¿se os ofrece algo más? Todos muy pesimistas acá, ¿eh? Una habitación para unos días. Por supuesto, los huéspedes temporales las necesito. Oye, que de verdad hemos venido a purificar la isla. Es que estamos esperando a los demás. ¿Cómo no? Y yo estoy aquí por elección. Disfrutad de vuestra estancia en primera etapa de duelo. Ojalá distraiga vuestras mentes de lo inevitable. Y hablando de disfrutar, acaba de llegar una banda de músicos. El espectáculo va a empezar. Oh, ya los conocemos. Les pedimos que nos trajeran a tu isla. Caray, eso es un hecho obvio. Finges de maravilla, encajarás aquí a la perfección. Están preparando vuestra habitación, avisadme cuando queráis ir a dormir. Au. Esta pobre gente lleva mucho tiempo resistiendo. Da la impresión de que ya no soportan la realidad. Menos mal que estamos aquí para acabar con eso. Bueno, eso sí tenemos el eclipse. Y refuerzo. Estoy seguro de que lo haréis genial. Vaya, Kina-san tiene un acordeón. En realidad, joven, esto es una concertina. Escuchad, amigos. Somos la tripulación pirata que algún día se hará con el vespertino. Claro, como si fuera a suceder. Llevamos bastante tiempo con el mismo objetivo. Cada día perfeccionamos el plan. Y cada noche lo vemos en sueños. Y yo puedo marcharme cuando sea. Cuando sea, oye, ese es mi apellido.
Vivimos por la aventura de los nuevos horizontes. La capitana nos ha prometido que algún día, supongo, incluso surcaremos el mar de Yolande. Sí, capitana. Perdón, capitana. Se ve que podrían marcharse ahora mismo. La única pega es que todavía no tienen barco. Cuando las cosas se ponen duras, nos gusta tocar una canción. Y suena así. ¿Por qué había un pulpo tocando la flauta? Oye, acerca de Garl. Ya. No puede luchar contra el morador con nosotros. ¿Pero crees que cometimos un error? Es decir, es genial que esté con nosotros, solo que... Lo sé. No me lo perdonaría si no fuéramos capaces de protegerlo. ¡Imposible! Sois los mejores, chicos. Por lo menos se lo está pasando bien. Ja, ja, ja. También he estado pensando mucho en la purificación. Sí, menos mal que eso nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. Pensé que salvar el mundo sería cuestión de acción y gloria, pero lo que estas personas han soportado es muy real. Bueno, razón de más para dar el todo por el todo, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Nos tomamos un descanso? Eso sí que da miedo. Ja, ja, ja. Vamos a intentar disfrutar del sitio. Me encanta porque uno con Garl un poco se olvida a veces de quiénes dirigen en realidad la batuta. Pero me gusta que hay momentos en los que Garl aleja un poco su positividad del team, como ahora. Y quedan ellos dos hablando de lo que realmente está ocurriendo en realidad, ¿no? De todo lo cruel y feo y todas las cosas feas que pueden llegar a pasar. Como no proteger a Garl, como que Garl sea un peso muerto, no sé. me gusta mucho la dinámica. Porque así se trata una historia, ¿viste? No es... Como yo te digo, Ant-Man 1 era interesante, era entretenida. Pero Ant-Man 2, yo cuando la vi fue como que... ¿Cómo puede ser que todas las personas, todos los personajes que entran en contacto con el protagonista, todos, absolutamente todas las personas alrededor en la película, se conviertan en idiotas? Y es como que le quita la personalidad idiota al protagonista para manchar a todos de esa idiotez. No sé si se entiende. En cambio acá siento de que por ahí Garl es el que es un poco ingenuo. Y después tenés estos dos que están un poco más arraigados a la realidad y a lo que tienen que hacer. Se dejan contagiar, pero a la vez no faltan los golpes de realidad. Es más, a Garl ya le falta un ojo, o sea... Vamos a intentar disfrutar del sitio. Vieja, voy a cortar y voy a aprender de nuevo para pelotudear. Porque puedo. Porque puedo. Y porque soy libre. No sé si vos sos libre, loco. Y porque también no quiero perder noción de todo lo que está pasando en este hermoso juego.